Y el paciente relata, ¿no? Doctor, cada vez que camino 4 cuadras ya me duele el pecho. Por eso tomo mi nitrato o me mantengo en reposo y me calmo. ¿Y siempre es así? Sí, doctor, siempre es así. Cada vez que camino 4 cuadras me canso y... Ay. Señor, ¿eso ha cambiado en los últimos 2 meses? No, doctor, sigue así. Ay, esa es una angina estable. ¿Por qué estable? Porque está estacionaria, no se ha modificado. Pero si viene a tu consulta y te dice, doctor, estoy preocupado porque antes yo caminaba 4 cuadras y me dolía el pecho. Y eso era para mí normal, porque siempre era así. Pero ahora camino 1 cuadra y me duele. O doctor, antes me dolía como 10. O perdón, antes me dolía como 5 y ahora me duele como 10, etcétera. Entonces, cuando hay un cambio, una modificación en el dolor anginoso, a eso le vamos a llamar inestable. O la angina que despierta el reposo, ¿no? Porque ¿cómo es la angina estable? ¿Quién lo desencadena? La angina estable lo desencadena el esfuerzo y lo calma el reposo, los nitratos. Pero al inestable, ¿quién lo desencadena? El paciente está tranquilito mirando su televisión y le empieza a doler. Es una angina inestable. Angina de reposo. Ya está. Ahora, si es una angina en un paciente joven que estando en reposo o por consumir, está en reposo por consumir cocaína, en la noche despierta un dolor severo de tipo opresivo que es producido por un vasoespasmo coronario. Esa es la angina de Prinzmetal. Entonces, la angina de Prinzmetal es un dolor anginoso típico de jóvenes al reposo que se produce por vasoespasmo coronario. ¿Estamos? Y como se produce por vasoespasmo coronario, por eso su tratamiento de elección son los calcio antagonistas. Otro motivo de consulta son las palpitaciones. Entonces, ¿qué es la palpitación? El paciente siente que le late el pecho. Siente, percibe físicamente sus latidos cardíacos. Eso viene a ser las palpitaciones. Entonces, hay varias causas de palpitaciones, ¿no? Desde aquella persona que te hace latir a 1000 por hora el corazón hasta las causas cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, las arritmias son una causa cardiológica importante de palpitaciones. Y ahí nos podemos quedar hablando de todas las arritmias, ¿no? Pero eso ya lo van a ver en la parte ya misma de la parte clínica, ¿no? Entonces hay arritmias que inician en la aurícula, que son las más frecuentes, las llamadas arritmias supraventriculares. O las arritmias que inician en los ventrículos, ¿no? Y obviamente se llamarán arritmias ventriculares. ¿Quiénes tienen su origen en la aurícula? Las extrasístoles auriculares, la taquicardia, esta es la de la mujer joven que viene con palpitaciones a la emergencia de inicio y fin súbito, ¿no? Es esa mujer que viene, doctor, empezó las palpitaciones de forma rápida y terminaron de forma rápida. ¿Cómo fueron? Regulares. Ah, ya. Esa es en mujer joven, taquicardia paroxística supraventricular. En cambio, la del adulto mayor que tiene una cardiopatía, por ejemplo, no sé, una cardiopatía hipertensiva, una estenosis mitral, una insuficiencia cardíaca, etcétera, en corazón enfermo y adulto mayor, ¿cuál es la arritmia más frecuente? Fibrilación auricular. Estamos, y así podemos seguir enumerando. Entonces, las arritmias muchas veces
reflejan en el paciente las palpitaciones. ¿Estamos? Hay otras causas, claro, las valvulopatías, ¿no? Porque, entonces, hay valvulopatías que cursan con palpitaciones. Entonces, hay que tener presente eso. Tumores auriculares, el tumor del corazón benigno primario más frecuente es el mixoma, ¿no? El mixoma. Enfermedades psiquiátricas, medicamentos, hábitos, desórdenes metabólicos, etcétera, van a producir palpitaciones, ¿no? Entonces, en el de origen cardiovascular, palpitaciones, lo que debemos descartar son arritmias desde el punto de vista cardiovascular. Síncope simplemente es la lipotimia, el desmayo, ¿no? El paciente se desploma y hay varias causas que hay que diferenciar, desde el síntoma neurogénico hasta el síncope que vamos a estudiar, que es el cardiogénico. Y también diferenciarlo del cuadro convulsivo, de la epilepsia, en la cual también el paciente tiene disminución de la actividad sensorial, ¿no? El síncope, el desmayo. Entonces, cuando me dicen que la persona se desplomó, la persona se desmayó por disminución del flujo neuronal, ¿eso es neurogénico o cardiogénico? Porque hay una hipoperfusión neuronal. Pero cuando me dicen, pues, que se debió a una descarga neuronal, a una hiperexcitabilidad de las neuronas, eso es compatible con epilepsia. Este es desde el punto de vista fisiopatológico. Pero ¿qué vamos a ver? Que en el síncope neurogénico, el desencadenante son las maniobras vagales, ¿no? Cualquier situación que aumente el tono vagal, lo que va a producir es hipoperfusión cerebral y paciente hacia un síncope. Y ese es el síncope neurogénico, por aumento del tono vagal. Entonces ahí tenemos la bipedestación, el calor, ayuno, ingesta, estrés, defecación, coito, estornudo, deglución, todo lo que quieras que son maniobras de Valsalva. Por el contrario, si el síncope se desencadenó por un esfuerzo físico-mental, ese es cardiogénico. En la clínica, ¿qué vamos a tener en el síncope neurogénico? Cortejo vegetativo. Obviamente parasimpático, ¿no? Palidez, sudoración, debilidad, etc. En cambio, en el síncope neurogénico vamos a ver que se acompañan de otros síntomas cardiovasculares, como palpitaciones, ¿no? Taquicardia. Y en la epilepsia vamos a ver movimientos anormales, movimientos de flexión, clonus, movimiento de extensión, ¿no? Tónicos. Entonces, tal típica epilepsia, convulsión llamado tónico-clónico generalizada, ¿no? O también llamado gran mal. ¿Estamos? Muy bien. La duración del síncope neurogénico, al igual que el cardiovascular, son segundos. En la epilepsia dura, puede durar hasta más de media hora, ¿no? Y cuando se prolonga más de media hora, a eso le llamamos estatus epiléptico, que es una emergencia. La recuperación en el caso de los síncopes neurogénicos y cardiovasculares son rápidos, en cambio, en el cuadro convulsivo epiléptico es lento. ¿Qué hallazgos vamos a tener en síncope neurogénico? Igual, por aumento del tono vagal, ¿qué va a haber? Hipotensión por vasodilatación, bradicardia por disminución de la actividad del nodo sinusal. En cambio, en el síncope cardiogénico vamos a tener otros cuadros compatibles con patologías cardíacas como los soplos. Y en paciente con cuadro convulsivo, como es algo central, relajación de esfínteres, mordedura de la lengua, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces no te olvides, si hay una descarga vasovagal que está produciendo hipoperfusión cerebral,
Eso es la llamada de síncope neurogénico. En cambio, el síncope originado por de origen cardiovascular es el síncope que aparece al esfuerzo físico, al esfuerzo mental, asociado a otros síntomas coronarios, asociado a otros síntomas cardiovasculares. Y no podía faltar este otro motivo de consulta también importante en el paciente cardiológico que viene a ser el edema. Ya hemos hablado del edema. El edema es un aumento del agua intersticial, ¿no es cierto? Cuando en el intersticio aumenta el volumen de agua más del 20% o se acumula 3,5 a 5 litros en el intersticio, aparece el edema. ¿Y qué nos traduce el edema de miembros inferiores o el edema generalizado, doctores? Desde el punto de vista cardiovascular, porque es lo que estamos hablando, el edema nos indica, no se olviden, falla del corazón derecho, porque la falla del corazón derecho va a producir congestión sistémica. Falla del corazón izquierdo, congestión pulmonar. Falla del corazón derecho, congestión sistémica. Y aparecen los famosos edemas. ¿Cuáles son las características semiológicas del edema cardíaco? ¿Qué es un edema vespertino? Conforme avanza el transcurrir del día, aumenta el edema. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar de pie y al estar de pie, en bipedestación, disminuye el retorno venoso. Sube menos sangre al corazón porque está en contra de la gravedad al estar de pie el paciente. Por lo tanto, como no regresa la sangre al corazón, ¿dónde se queda acumulada la sangre? En los miembros inferiores. En los miembros inferiores. Y eso entonces a la larga va a generar edema de miembros inferiores. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué otra característica? Son edemas fríos por hipoperfusión, son indoloros. No es como el edema de la trombosis venosa profunda que duele. Pueden haber cambios de coloración, cianóticos. Son edemas blandos. ¿Por qué? Porque dejan el signo de fovea. ¿Correcto? Edema blando. Y obviamente, pues, vamos a decir que es un edema cardíaco porque se acompaña de otros síntomas cardiovasculares, como disnea y, como habíamos dicho, otros síntomas de congestión sistémica, como viene a ser la ingurgitación yugular y la hepatomegalia, ¿no? O la... ¿Estamos? Muy bien. Entonces no se olviden del edema cardíaco, ¿verdad? Vespertino, frío, indoloro, cianótico, blando. A diferencia, pues, de otros edemas, ¿no? El otro edema clásico es el edema renal. El edema renal es matutino. ¿Por qué? Porque el paciente amanece con la cara hinchada. Ah, si el paciente amanece hinchado, edema matutino, es el renal. En cambio, si amanece normal y conforme avanza el día aumenta la congestión, eso es un edema cardíaco. Y otra cosa que no deben olvidar, que el edema cardíaco obedece la ley de la gravedad. Entonces, si el paciente está parado, ¿dónde es el edema? En los pies. Si el paciente está echado, ¿dónde es el edema? En la zona sacra, ¿no? El de los abuelitos, pues, ¿no? Que están en el hospital echados, vemos las piernas y dicen, no, no hay edema. ¿Por qué? Porque el edema no se va a los pies cuando el paciente está echado. El edema se va a la zona sacra. Mírale la espalda, va a estar con un intenso edema. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el edema es blando y va a dejar signo de fovea. Entonces hay que presionar la parte sacra de la columna y vas a ver cómo se deja tu impresión digital ahí, bien intensa, ¿no? Signo de fovea positivo. Entonces, no se olviden que el edema cardíaco lo que se produce o expresa es falla del corazón derecho. Falla del corazón derecho. Cianosis es otro motivo de consulta importante, doctores. Tenemos la llamada cianosis central y la cianosis periférica. La cianosis central
La vemos en esta zona. La podemos ver en los labios, sí, pero la zona más objetiva para evidenciar la cianosis es la zona sublingual. La zona sublingual. ¿Estamos? Esa es la zona más objetiva para evidenciar la cianosis. En cambio, la cianosis periférica, o también llamada acrocianosis, lo vamos a ver en las zonas sacras, o sea, en las zonas de los dedos, de las uñas, de las manos o de los pies. Ambas están o tienen como causas las siguientes. En el caso de la cianosis central, es por disminución de la presión atmosférica, hipoventilación alveolar, o sea, las causas respiratorias importantes van a generar cianosis central. Una hipoventilación, un tromboembolismo pulmonar, una telectasia, un EPOC. Principales causas respiratorias. De origen, obviamente, nos van a dar cianosis central. Por el contrario, causas cardiológicas de cianosis central tenemos en las cardiopatías congénitas. El llamado síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es el síndrome de Eisenmenger? Vamos a ver. Hay cardiopatías congénitas que son acianóticas. Entonces, y otras cardiopatías que ya nacen, el bebito nace con cianosis. ¿Y qué cianosis? Central. Cardiopatías congénitas, cianosis central. Entonces, ¿qué cardiopatías congénitas nos dan cianosis de frente, ¿no? O sea, el bebito nace como un pitufo azul. Tetralogía de Fallot o transposición de grandes vasos. Esas son las dos cardiopatías congénitas cianóticas que no debes olvidar. Tetralogía de Fallot o transposición de grandes vasos. En cambio, las cardiopatías acianóticas son la más frecuente, comunicación interventricular. Persistencia del conducto arterioso y comunicación interauricular. Esas son las acianóticas. En su evolución, estas acianóticas van a enviar más flujo hacia la zona pulmonar, produciendo hipertensión pulmonar. Al generar hipertensión pulmonar, van a producir falla del corazón derecho. Y al producir falla el corazón derecho, se va a bombear sangre desoxigenada hacia la zona sistémica, produciendo al final lo que viene a ser cianosis. En conclusión, una cardiopatía acianótica se puede volver cianótica cuando hay hipertensión pulmonar. Y ese cambio, esa progresión, se llama síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es el síndrome de Eisenmenger? Cuando una cardiopatía congénita que era acianótica se convierte en cianótica. ¿Qué es cianosis? Central. ¿Por qué hubo ese cambio, ese progreso? Porque se estableció una hipertensión pulmonar. Causas de acrocianosis o cianosis periféricas. Falla cardíaca congestiva severa, valvulopatías, ¿no es cierto? Y esta es la más frecuente, la insuficiencia circulatoria periférica, ¿no? Inestabilidad vasomotora, hipotermia, fenómeno Raynaud, que es un estado periférico en la cual hay tres cosas, ¿no? En el fenómeno Raynaud, la mnemotecnia es PCR. Primero hay palidez por vasoconstricción, luego se acumula la hemoglobina desoxigenada. La cianosis aparece porque se acumula la desoxihemoglobina, o sea, la hemoglobina unida al dióxido de carbono. Cuando la hemoglobina unida al dióxido de carbono, que es la desoxihemoglobina, se acumula en la sangre, más de 5 miligramos, aparece la cianosis. Entonces, en el fenómeno Raynaud que aparece palidez por vasoconstricción, se acumula la desoxihemoglobina, cianosis periférica, y luego rubicundez.
por vasodilatación. Se torna rojo. Cuando una persona tiene este fenómeno de Raynaud, cuando se expone al frío. Y no se olviden que este es un signo en reumatología para el diagnóstico de esclerodermia, que es una enfermedad reumatológica. La esclerodermia va con fenómeno de Raynaud cuando la persona se expone al frío. Hay que pensar en un problema reumatológico, ¿no? Tenemos los factores de riesgo cardiovascular que se han determinado de forma objetiva en un estudio multicéntrico llamado estudio de Framingham. Entonces, el estudio de Framingham, que es un estudio prospectivo multicéntrico, ha determinado ya los factores de riesgo cardiovascular mayores, que son los que me importan. Y sobre todo estos, que son los modificables. ¿Por qué? Porque yo los puedo controlar como profesional de salud. Porque puedo, debería educar al paciente para que tenga buenas conductas. Ya lo mencionamos, que el Allonde mencionó los cuatro determinantes de la salud, ¿no? Que les vuelvo a repetir, los cuatro determinantes de salud, ¿cuáles son? El componente biológico genético, el ambiental, el asistencial del hospital y los estilos de vida, ¿ya? Y los estilos de vida. ¿Estamos? Entonces, de estos cuatro determinantes de salud, ¿el estado dónde invierte más? Acá, ¿no? Hospital, e-salud, MINSA, etc. Donde el principal determinante de la salud, ¿quién es? Los estilos de vida. ¿Estamos? Los estilos de vida. Por eso hay mucha muerte, doctor, ¿no? Por eso hay mucha muerte, porque en los países occidentales la primera causa de muerte son los infartos, los problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque tienen malos hábitos. Tienen mal estilos de vida. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular mayores modificables? A la cabeza, el que tiene más riesgo, diabetes, que es un problema de salud pública actual. Luego tenemos a la hipertensión arterial, el tabaquismo y la dislipidemia, ¿no? Problemas de colesterol, problemas de triglicéridos. Esos son los cuatro factores de riesgo cardiovascular mayores. Luego, obviamente, ya están los que en los cuales no podemos hacer nada porque forman parte ya del paciente, son parte constitucional inherente al paciente. Son los no modificables, ¿no? La edad, el sexo. No podemos hacer nada contra la edad. Es un paciente mayor de 50 años, tiene riesgo de hacer infarto. ¿Quiénes tienen más riesgo de hacer infarto? Los varones, ¿no? Los varones son los que mueren más de infarto. ¿Por qué? Porque las mujeres están protegidas por el factor estrogénico, por el estradiol. Pero ya cuando la mujer entra en el periodo de la menopausia, ese factor protector cardiovascular se pierde, ¿no? Obviamente, antecedente personal o familiar ¿de qué? De enfermedad cardiovascular. O sea, si mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo tuvo infarto, entonces tengo riesgo, obviamente, de hacer un infarto. O si ya me dio un infarto, lógicamente ya tengo más riesgo, a comparación de una persona normal, de hacer un infarto. Antecedente familiar de primer grado. Esos son los mayores, doctores. Pero lo que no pueden olvidar son los mayores cardiovasculares modificables. ¿Estamos? Los demás ya simplemente son factores menores, condicionantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo la obesidad, que es otro problema de salud pública, sobre todo la obesidad abdominal, ¿no es cierto? Que nos traduce pues la obesidad visceral, ¿no? Cuando uno mide el peso de un paciente, lo debemos hacer de dos formas, calculando el índice de masa corporal, que es el peso sobre talla al cuadrado, cuyo valor normal es de 18 a 25, ¿no? De 18 a 25 es el índice de masa normal. ¿Estamos? Ya si es más de 25, sobrepeso. Si es más de 30, obesidad.
Pero ¿qué nos traduce el índice de masa corporal? Nos traduce la adiposidad total. Pero el que más nos importa desde el punto de vista cardiovascular es la pancita, la adiposidad visceral. Ese es el más importante desde el punto de vista cardiovascular. ¿Y cómo evaluamos la adiposidad visceral? Midiendo la circunferencia abdominal. Midiendo la circunferencia abdominal. Que en el caso de los varones, más de 90 centímetros ya es patológico, y en el caso de las mujeres, más de 80 ya es patológico.